Recording in progress. Eso es la vida en eso. Estamos todos acostumbrados. Sí. ¿Me oyes? ¿Estás ahí? Claro, sesión espiritual. ¿Ya? ¿Ahí? Hola a todos los que nos ven desde allá. Está directora, muchos amigos. Fabiola. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas y muchas gracias por acompañarnos. La verdad es que para mí es un agrado estar aquí con toda la plana mayor del instituto que fundó, que hizo crecer y que hoy día estamos nosotros aquí.
En primer lugar, relanzamos la colección de estudios internacionales, una publicación que habíamos dejado por varios años y que hemos decidido volver a presentar con el convencimiento de que será una plataforma para conocer ensayos y aportes de expertos en estudios internacionales y poder seguir haciendo distintos tipos de publicaciones en el marco del instituto. ¿Y qué mayor honor para el instituto y la unidad editorial que el primer número de esta colección sea un ejemplar para rendir un homenaje póstumo a don Francisco Rego, cuya biografía y todos sus aportes los iremos viendo a lo largo de los que están aquí, gente que lo hizo, lo admiró, aprendió de él, director de nuestro instituto? Yo tuve desgraciadamente poco tiempo de conocerlo, pero siempre que lo conocí tuvo un gran respeto y siempre un conversador entretenido. No, de repente el caso con Airbus nos entretenía entre los dos y él decía voy a aprender de usted y se sabía absolutamente todo, entonces no sabía que iba a aprender de mí, pero me hacía sentir bien, así que esto ha hecho que acerquemos lazos con su familia, que le agradecemos estarnos acompañando el día de hoy. Y la verdad es que mucho le debemos a Rego en la materia de la concepción de los estudios internacionales en América Latina y en Chile, con la relevancia del enfoque interdisciplinario que siempre fomentó y que hoy día será el sustento de nuestro próximo doctorado en estudios internacionales, donde gran parte de la justificación se sustenta en los argumentos que diera en su momento Francisco Rego. Quiero agradecer mucho al profesor Infante, que fue el motor detrás de todo esto y detrás de la publicación. Y sin más, les doy la más cordial bienvenida y agradezco a todos y a todas que están acompañando en este momento. Muchas gracias, directora. Me corresponderá presentar a nuestros presentadores de la obra y de su propia memoria respecto de Francisco Rego. A mi directora, muchas gracias por este acto. Quiero saludar a la directora del Centro Heidelberg para América Latina, que también está presente, al hijo de Francisco Rego Bausar, quien nos acompaña con mucho entusiasmo, a los académicos presentes, funcionarios, funcionarias, a los estudiantes que pueden estar siguiendo este acto, a los invitados, a quienes están siguiendo esta ceremonia o esta reunión a través de video, y a nuestra profesora Lidia del Castillo, que está en Buenos Aires. Muchas gracias por estar presentes, la directora Yanet Nimoy también, y no alcanzo a identificar otros nombres de cerca. Pero mucho gusto. Bueno, celebramos este acto para recordar al profesor Rego, así ya lo sabemos, que fuera director del instituto e impulsó líneas de trabajo, como ha dicho la directora, que se expresaron públicamente en una gran presencia del instituto en temas de quehacer nacional. Transcurrió el periodo de evolución, de cambio, de crisis en nuestro país, y por lo tanto, esta posibilidad que el instituto brindaba de conversar sobre ciertos temas fue bastante relevante en la formación de personas. Todo lo que podamos decir sobre la vinculación del instituto con la universidad en esa época nos muestra su capacidad de contar con buenos colaboradores, de incorporar académicos, funcionarios con mucho compromiso. Y también se trató de una persona prolífica en iniciativas, publicaciones y contactos, que los compartió sin problemas. A modo de introducción, quiero mencionar cuatro áreas donde Francisco Rego aportó un trabajo útil e interesante, asociado a otras personas y que se distinguieron por su capacidad para proyectarse en el futuro. Una es el derecho del mar, no como una estudio formal, sino desde el punto de vista de poder entender qué capacidad tenían los países, sobre todo latinoamericanos, de las negociaciones que se dan, que conducen a la Convención de Naciones Unidas y posteriormente. Su influencia en algunos temas, como la pesca en alta mar, como cuestiones relativas a la naturaleza, la zona económica, solución de controversias, es importante. En la conferencia trabajó con otras personalidades, entre ellos Fernando VI, que lideraba la delegación del país en compañía de Francisco Rego.
¿Cómo se articularon los acuerdos? Eso se refleja en algunas publicaciones del Instituto de la época. Desde allí también hay una gran vinculación con la comunidad, con lo que se llamaba el área hacia Pacífico, y su relación con América Latina. Es una tradición que ya viene de Claudio Ellis, quien fundará el instituto, y que se proyecta muy fuertemente publicaciones, investigaciones respecto a algunos países y también con el grupo en su conjunto. El régimen de la Antártica, nuevamente, más allá de cuestiones formales. Francisco Rego fue partícipe de una época en que se mira el Tratado Antártico de una perspectiva dinámica, un horizonte hacia el futuro inmediato, donde hay una convocatoria de los recursos antárticos en una visión muy interesante, sin omitir la dificultad que tenía el tema. Los autores que fueron convocados a trabajar en esos proyectos muestran una curiosidad que no ha sido repetida en otras publicaciones sobre el tema en este país. Después tenemos el proyecto Relaciones Chileno-Argentina, que posterior a la firma del Tratado de Amistad entre ambos países. Este fue un proyecto que trabajó junto con el PNUD y con la Cancillería chilena, que recorrió todo el ámbito de las relaciones bilaterales, desde una perspectiva que admitía la superación de las grandes desavenencias. Francisco Rego fue un gran articulador de ese tipo de estudios. Los trabajos que fueron publicados, hoy día nadie va a consultar, a menos que estén citados, recitados por los autores, pero yo los invito a quienes tienen el interés en saber de la relación chino-argentina en ese periodo. Fueron muy conocidos en su época y dan muestra de un trabajo vasto y de nivel que contribuyó a diseñar una agenda de cooperación económica, energética, de integración física entre nuestros países. Entre otros, a haber participado en ese proyecto, le debo en parte de haber llegado a ser directora de Nacional de Fronteras Sin Límites varios años después. Y por último, quiero mencionar el programa de Derecho Internacional entre la Universidad de Heidelberg y la Universidad de Chile, que está activo desde el año 2004, cuya calidad binacional es un incentivo a continuar trabajando en esa senda. Ustedes pensarán naturalmente que faltan temas y que también hay áreas que desarrolló profesionalmente y que no están recogidas en lo que yo he dicho. Lo he hecho aquí por eso, porque he tratado de destacar aquello que impulsó y donde se formó gente nueva desde el instituto en la época en que era director. El libro recoge precisamente esas otras áreas las que él también sobresalió. Y, por supuesto, su constitución desde el Instituto de Derecho Internacional que llegó a presidir el año 2005-2007. El Instituto, para esta ocasión, ha invitado a 4 distinguidos colaboradores de Francisco Rego. Quienes entregarán cada uno su visión acerca de su personalidad en los estudios internacionales del país. La profesora y hoy día retirada de la Universidad Cruz Ochea, quien forma parte del instituto, colabora muchas acciones lideradas por Francisco, junto con Pilar Almanet, que fue sucesora en la dirección de esta institución. El profesor Claudio Troncoso, que actualmente dirige el Departamento de Derecho Internacional de la Facultad de Derecho y co-dirige el Programa de Derecho Internacional que imparte al docente. La profesora Andrea Lucas, que es directora del Instituto de Investigación del Derecho de la Universidad Autónoma de Chile y coordinadora académica del Programa de Derecho Internacional que es al docente. Mi profesor Alberto Canclavero, quien es el director de este instituto, ex subsecretario de Relaciones Exteriores, fue agente de Chile en el caso Perú contra Chile y trabajó intensamente en Relaciones Exteriores y sigue trabajando. Y es una de las personas que mejor conoce la trayectoria de Francisco en sus años universitarios. Así que dejo con ustedes, en primer lugar, a Luz Ochea, quien entregará su visión personal esta personalidad. Gracias, María Teresa. ¿Me oyes sin micrófono, no? Bueno, antes que nada, agradezco a los organizadores, a la que me han invitado a participar en este homenaje a Francisco Rego, a quien todos quisimos y respetamos tanto. Cuando me invitaron a participar y me pidieron que hablara de los aspectos personales del profesor Rego,
Yo dije, qué maravilla, no tengo que hablar de derecho al mal, ni de los nada, de las cosas más complicadas. Pero la verdad es que no me salió fácil elegir qué hablo, qué escribo sobre los aspectos personales de Francisco Rego, porque era una persona muy completa. Entonces, ¿cómo arma uno un dibujo de una persona que tiene todas las características que una persona perfecta puede tener, siendo que es un hombre, también tenía sus imperfecciones? Espero que eran poquitas, digamos, de aquí. Yo quisiera destacar algunos de los aspectos que más llaman la atención y que lo describen de la manera que a mí me gustaba verlo primero. Era un hombre brillante. La inteligencia de Francisco Rego, yo no lo he encontrado en muchas otras personas. Era un hombre terriblemente generoso, que no se da eso en todos los ambientes. Hay gente que es celosa de la clase, de las opiniones de otros. Francisco no, era generoso, abierto, amorito. Era un caballero, y eso es algo que también es difícil de encontrar. Uno no saca nada con encontrar con una persona, con encontrarse una persona muy inteligente, pero que sea atropelladora, prepotente. No, Francisco era caballero, era inteligente, era generoso y era una persona también a la que la familia para él era muy importante. ¿Cómo se demostraba esta inteligencia, Francisco? Bueno, definiciones de inteligencia hay millones, yo creo que nunca nadie se ha puesto de acuerdo en cuál es la más adecuada, pero había algo en Francisco Rego que llamaba la atención. Todo era fácil. Yo tuve el privilegio de ser su alumna en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y luego acá en el Instituto. Explicaba las materias más complicadas con una simplicidad que me decía, ya, fácil. No era fácil, pero él se encargaba de hacerlo entender para cualquiera. Él escribía fácil, no como otras personas que uno tiene que sacarse la cabeza, leer los párrafos 4 veces para ver qué es lo que quieren decir. Francisco era claro, lúcido y transmitía todas sus ideas con una simpleza que hacían parecer que lo más complicado fuera algo fácil de agarrar. Después, era una persona muy comprometida con el resto de la gente. Era tolerante a las ideas ajenas, siempre defendió la libertad académica y el pluralismo político como base de la actividad académica. Y yo creo que eso es algo que marca hasta el día de hoy este instituto y que lo hace ser distinto y único en Chile. Nos ha enseñado a todos a aprender a valorar ideas ajenas, a descubrir ideas ajenas, sin por eso dejarlas propias. Y forjar lazos de amistad con gente que muchas veces piensa radicalmente distinto, y eso es algo que a mí en lo personal me enseñó Francisco y que valoro infinitamente. La inteligencia de Francisco también se mostraba en su creatividad. A veces hasta podía pensarse un poquito en términos no académicos, tirado a las mechas. Cuando yo recién llegué al instituto, estaban saliendo de un seminario que habían realizado en la Isla de Pascua. La Isla de Pascua prácticamente no existía en los mapas, no había cómo llegar a la Isla de Pascua. Se sabía poco de la Isla de Pascua. Francisco Rego organizó un seminario internacional en la Isla de Pascua, acarrió a no sé qué cantidad de expertos chilenos, extranjeros, toda la infraestructura, y eso fue, en el fondo, una de las bases de la relación de Chile con el Pacífico, que él después bautizó como Bridge y no Barrier, el Océano Pacífico y Chile, los países del Pacífico. Así como el Monte Seminario en el Pacífico, organizó también el de la Antártica, la base Teniente Marsh, con todas las complicaciones logísticas que eso tenía, desde, me acuerdo, un detalle de tonto, pero que demuestra un poquito, participó la señora Martha News, que era el presidente de la Tinker Foundation, y había que ponerle a toda la gente trajes especiales para la temperatura antártica. Y había que conseguir la talla de Miss Martha Mews para tenerle el traje que le correspondía. Y todas esas cosas se lograron, todos los detalles se lograron. Ahora, obviamente él no trabajaba solo, esa era otra cosa que quería mencionar. Él delegaba mucho, lo que hacía que la gente que trabajaba con él se sintiera muy cómoda, se sintiera valorada. Estoy pensando en Gloria Banús, que fue su ayudante en el tema de extensión durante años y que la echamos mucho de menos.
y muchas otras personas que lo ayudaban en estas locuras que él inventaba y que al final terminaban siendo hitos de relaciones internacionales en el mundo, no en el instituto, en el mundo. Eso son la creatividad de Francisco, no solo en los temas que tocaba, sino que en la forma de decir las cosas. Seguramente esa creatividad se puede atribuir a su formación en su familia de origen. Él nació de una familia diplomática, viajando por el mundo, viendo distintas cosas, por ahí menciono en lo que escribí. El término de vida carreteaba a los pies de las pirámides. Eso ya, crecer en eso, a uno le amplía el mundo y le permite pensar en grande. Y esa otra característica de Francisco que siempre me llamó mucho la atención, él no se quedaba pegado en el detalle, él se iba al big picture, siempre. Y su idea, al final del artículo mío, cuando él dice en Buenos Aires, irán a sobrevivir los estados a este mundo globalizado, a este mundo con tantos cambios. Entonces yo pienso, hay que ser una mente muy amplia, muy grande, muy de otra etapa para empezar a pensar en la sobrevivencia de los estados y decirlo públicamente. Es casi como una aberración. Pero él lo dice y tiene mucha razón en lo que dice. Ahora, respecto a su generosidad, ya María Teresa mencionó algunas cosas, él nunca se guardó información para sí. Todo lo que descubría, lo que pensaba, lo que estudiaba, lo compartía de inmediato con todo el mundo, ya fueran cancilleres o el último de sus ayudantes en la facultad. Él llevaba, en la parte de docencia, nos llevaba de la mano a todos en los distintos temas, nos decía, investigue por acá, haga por acá, yo a usted veo que le interesa ese tema, profundícelo. Y por supuesto que con toda la bibliografía atrás. Entonces, esa generosidad, como digo, se transmitía desde muchos puntos de vista. Era una persona muy sencilla, nunca fue, nunca lo ató el protocolo a nadie, a pesar de ser muy respetuoso y de cumplir con el protocolo, le hacía a uno siempre sentir muy cómoda. Nunca, me voy a olvidar, y todos los que trabajamos con él lo sabemos, que uno llegaba a su oficina y él se daba la vuelta en el escritorio y se sentaba al lado de uno. No estaba nunca al frente, estaba al lado, o sea, se nivelaba al mismo nivel de uno. Lo que las primeras veces daba un poquito pánico, y después, porque uno decía, yo no soy como Francisco Rego, yo soy yo. Pero era una señal de cómo él trataba a todo el mundo de la misma manera, como decía Pilar Hermané también, desde mucho antes del Me Too, la relación entre hombres y mujeres en el instituto era completamente pareja. Nunca se hizo una diferencia en términos de responsabilidades o de apreciaciones del trabajo, jamás, jamás. Aquí Francisco en ese sentido fue abierto, fue respetuoso, fue muy agradable siempre trabajar con él. Podría seguir hablando mucho rato de las características de Francisco. Su familia, como dije, su familia de origen lo marcó mucho. Y su familia que formó con Soledad y con sus hijos fueron su norte, su guía. Él podía estar viajando por el mundo, pero siempre se sabía que estaba conectado con ellos y hablaba permanentemente de ellos. A propósito de cualquier cosa, salía con su Macarena, Francisco, la Sol Chica, en fin. Era un hombre muy admirable, un hombre que hizo un aporte impresionante, no solo al instituto, que yo diría que es su casa académica, a pesar de que después tuvo muchas otras casas académicas, yo creo que esta es la casa a la cual él estaba más anclado, al país le hizo un aporte gigantesco, y a todos los que tuvimos el privilegio de conocerlo, nos marcó en una u otra medida, y nos marcó muy para bien. Todas sus virtudes, de alguna manera tratamos de incorporarlo, porque la relación con él era una relación de amistad, de respeto, y también de mucha admiración. Entonces, cuando uno admira a alguien, uno trata de agarrarse de esas cosas que le gustan para incorporarlas a su propia manera de ser. Entonces, yo la verdad que le agradezco a él que me trajo de la mano de la Facultad de Universidad de Chile al instituto, a toda la gente del instituto, en el fondo, en ayudarme a convertirme a ser la persona que soy mucho más perfecta que Francisco, no se me cabe ninguna duda. Nos hizo ver el mundo de una manera que yo agradezco. Y
Una más, digo, podría seguir hablando eternamente, no lo voy a hacer porque se pone muy latero esto. Les agradezco de nuevo a María Teresa, al Instituto y a los organizadores de esto, a Rusel, que me llamó a estar acá con nosotros. A todas las personas que me ayudaron a escribir sobre él, algunas están conectadas, como Alejandro Fobal, Pilar Armané, Heraldo Muñoz, Daniel Schweitzer, que falleció, Hernán Felipe Razzurri, todos coincidieron en destacar las mismas características que yo les he señalado de generoso, caballero, inteligente, buen docente, buen investigador, en fin. Pero voy a dejar que otros sigan con los temas más contundentes sobre Francisco Rego. Muchas gracias. Pediremos a nuestros profesores que otro esposo quien siga en esta ronda de apreciación. Muchísimas gracias por la invitación. Homenaje también a la relación de la presentación de este libro. Mi querido profesor de Derecho Internacional, Francisco Rego Vicuña, que fue profesor mío en segundo año de Derecho. Y mi memoria de prueba, como les voy a contar más adelante, y bueno, y a toda su carrera. ¿Cierto? Solamente señalar que en los distintos y merecidos homenajes que se le han tributado a Francisco Rego Vicuña, se ha destacado su larga trayectoria académica y profesional ligada al derecho internacional. Así se ha destacado su labor por muchos años como profesor de Derecho Internacional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, su acertada dirección del Instituto de Estudios Internacionales de la misma universidad en tiempos, digamos, muy difíciles. Pero que, por ejemplo, Jorge Villa llamaría tiempos de la universidad vigilada, en los que siempre Francisco Rego se caracterizó por su objetividad, tolerancia y pluralismo, también se ha destacado acá. Y también en el ámbito nacional se ha destacado su participación en negociaciones diplomáticas muy difíciles y cruciales, que fueron, recordemos, las que tuvieron lugar luego que Argentina declarara insanablemente nulo el laudo arbitral de 1937, sobre la controversia sobre el Canal Vigil, y luego también toda su participación en todo el proceso de mediación ante San Mercedes, ¿no es cierto?, en la época del Papa Juan Pablo II, que culminara exitosamente, como sabemos, con el Tratado de Paz y Amistad entre Chile y Argentina. También se destaca, ¿no es cierto?, su activa participación en la tercera conferencia de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, que tuvo como corolario la adopción de la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, adoptada en Montego Bay, estamos cumpliendo, no sé, por estos meses o días, no sé exactamente la fecha, 40 años de la adopción de la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, 82-2002. Y allí Francisco Rego tuvo una activa participación también. Su participación también en la Comisión Constituida al amparo del Tratado Bryan-Suárez-Mujica, poco tiempo después de la restauración de la democracia, que se pronunció acerca de la compensación para las víctimas del atentado en los Estados Unidos al ex canciller de Chile, Orlando Letelier, y a su secretaria, Ronnie Moffitt, y los daños sufridos, ¿no es cierto?, por Michael Moffitt. Y recordemos que en su opinión concurrente de esta sección desarrolló Francisco Rego los principios de derecho internacional vinculados a la reparación como elementos muy importantes. También la creación del Consejo Chileno de Relaciones Internacionales y también se ha destacado acá su labor en la creación y desarrollo del Máster en Derecho Internacional, Inversiones y Comercio, generando una alianza entre la Universidad de Chile, la Universidad de Heidelberg y el Instituto Max Planck de Derecho Internacional Público, de Derecho Internacional Comparado de Heidelberg. También se ha destacado su rol en el prestigioso Instituto de Derecho Internacional, el IRI, que congrega a los expertos en Derecho Internacional más importantes del mundo, del cual fue su presidente. Y tuvimos una conferencia mundial del IRI de Santiago, recuerdo, creo que fue el 2007, pero me puedo equivocar en la fecha, pero recuerdo perfectamente esa fecha.
Al mismo tiempo, se ha destacado su rol como juez ad hoc en dos casos muy importantes para Chile. El primero, el relativo al Pérez Espada, ante el Tribunal del Mar de la Nación Unida. Y el segundo, el primero que nos llevó a la Corte Internacional de Justicia, ¿no es cierto?, es el relativo al diferendo marítimo por el Perú. Además, su labor en distintos tribunales arbitrales, se ha destacado en materia de inversiones, del CIADI, y a lo anterior se une una gran producción científica en el área del derecho internacional, abordando temas tan diversos como el de la integración latinoamericana, el derecho del mar, la Antártica, la cuenca del Pacífico, que también se ha destacado acá, la solución de controversias, el régimen de pesca en alta mar, la protección internacional de los derechos humanos, los arbitrajes internacionales en materia de inversiones, entre muchos otros temas de derecho internacional. Todo lo anterior lo transformó, sin lugar a dudas, en el jurista chileno de mayor prestigio y reconocimiento internacional en esta materia, trascendiendo largamente las fronteras de nuestro país. Recordamos también que al conmemorarse un año de su fallecimiento, se desarrolló un homenaje en Londres. Aquí están también otras personas que tuvieron participación en el homenaje. Estoy recordando a Sáenz, también Francisco Rego Rosay y muchos otros que tuvimos en Londres una oportunidad de homenajearlo en Londres en esa oportunidad. Y en este homenaje participaron jueces y ex jueces de la Corte Internacional de Justicia, como también litigantes internacionales que normalmente alegan ante la Corte, junto a miembros de la comunidad jurídica y diplomática, tanto chilena como británica. Y en esa oportunidad se destacaron las siguientes cualidades personales, a propósito de lo que decía recién, y quisiera compartir con ustedes, y que se acerca mucho a lo que ha dicho Luz recién. En primer lugar, se destacó su cortesía y gran capacidad de poder intercambiar puntos de vista y discrepar en términos respetuosos. También su moderación y espíritu pluralista, su conocimiento enciclopédico y su gran capacidad analítica de gran sofisticación. Y también se hizo alusión a su fina ironía y su gran sentido del humor. En su experiencia diplomática, destacan su dotes de negociador flexible, animado por la búsqueda de acuerdo, buscando el acomodo y el balance de los distintos intereses en juego que permitieran arribar a un acuerdo satisfactorio para todas las partes. Sabemos que Francisco Rego atribuía mucha importancia a la voluntad de los estados en la formación del derecho internacional, en que uno de los temas que está incluido en el libro precisamente hace alusión a aquello. Sin embargo, eso no le impidió desarrollar un enfoque creativo para la evolución de la interpretación de las normas internacionales, especialmente respecto a la subjetividad internacional del individuo. De ello da prueba la decisión del Tribunal Arbitral del CIADI, que él presidió en el caso Maffesini con España, en que se pronunció acerca de la posibilidad de aplicar la cláusula de la nación más favorecida a las resoluciones sobre solución de controversia. También recordando y haciendo un homenaje también a la figura de Francisco Rego Vicuña, quiero señalar que el Departamento de Derecho Internacional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, con naturalmente el respaldo institucional de la facultad, creó hace 2 años atrás un premio anual al mejor y una mejor alumno o alumno en Derecho Internacional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Y ese premio se llama el Premio Francisco Rego Vicuña. Y ya se ha concedido en 2 oportunidades, tanto el año pasado, hicimos la primera entrega del premio, ¿no es cierto? Dione Meruane, fue la primera alumna que recibió el premio, que estaba en la facultad. Y este año Consuelo Gálvez recibió el premio y ya está instituido como una tradición y por lo tanto se entregará todos los años, esperemos de acá sin excepción hacia adelante, y es el premio Francisco Rego Vicuña. Por último, y aludiendo especialmente a los rangos de generosidad que ha dicho Luz,
Permítanme hacerle una pequeña alusión personal sobre el significado que Francisco Rego tuvo, que fue clave en mi decisión de dedicarme al derecho internacional. Él, como les decía al principio, fue mi profesor de Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile el año 1982. Y sus clases fueron muy inspiradoras para mí. Se destacaba por su para examinar los temas y una gran apertura al diálogo académico. En la labor docente, un rasgo bien interesante, era tan apasionado como reflexivo. Era moderado, analítico y metódico, lo que algunos llamarían un apasionado frío. En 1987 volví a contactarlo. De hecho, estábamos conversando recién, estaba Pilar al maestro en la oficina de arriba, y yo lo fui a ver en la oficina que está a este lado. Y lo volví a contactar, porque había sido un profesor en Derecho Internacional, para que aceptara ser mi profesor guía en mi tesis para obtener el grado de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. Aceptó de inmediato. Y convinimos que mi tesis versara sobre el jus cogens en Derecho Internacional. Un tema en que él había efectuado una contribución en la negociación de la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar a propósito de los fondos marinos u oceánicos. Solo para graficar la generosidad de Francisco Rego con su alumno, te cuento lo siguiente. En una época que no existía para nada Internet, que era muy difícil encontrar bibliografía sobre el tema en la biblioteca chilena, incluso la excelente biblioteca que hay acá, el instituto que había en esa época, el Instituto Internacional, en un momento que estábamos frente a frente, como dice el hace poco, se levantó y fue a buscar una gran caja de cartón llena de artículos académicos copiados de profesores de Derecho Internacional de todo el mundo y me dijo: esto es todo lo que se ha escrito hasta ahora en el mundo sobre el mismo. Así que puedes comenzar a leerlo. Así era Francisco Rego, un insigne profesor y un gran crítico, del cual lo recuerdo mucho y lo recordaré que todo el día. Muchas gracias, Claudio. Ahora invitamos a Andrea para que dé su testimonio. Gracias, buenos días a todos y a todos. Agradezco a estar aquí, al profesor Emilio Pérez Infante, a Doris del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, que me ha impulsado esta invitación justamente para participar en el lanzamiento de la Conexión de Estudios Internacionales dedicados al querido profesor Francisco Rego. El profesor Francisco Rego era una persona inolvidable, creo que todos estamos compartiendo esta vivencia, destilada caballerosidad, generosidad, simpleza, humildad, buen humor, irónico, y eso compartimos, argentinos somos muy irónicos, y eso, con eso compartimos mucho, sabiduría, cercanía y don de gente. Estas palabras que me han otorgado el honor de dar, les voy a dedicar a hacer una semblanza en alguno de sus muchos legados que le podemos entender al profesor Rego, y luego seguiré con un testimonio personal. Bueno, quisiera referirme al Máster en Derecho Internacional, programa que desde el 2004 se viene dictando. El profesor Rego no solo lo creó, sino que lo cuidó, lo protegió de muchos cambios que pasó el programa a lo largo de sus años. Y ese cariño que hemos sido todos testigos que él le tenía al programa, creo que ha sido contagioso y probablemente es una de las razones por las cuales no nos podemos alejar mucho de él. Fui primero su alumna en ese programa y trabajé durante 14 años con el máster con el profesor Rego. Este programa, como les digo, era cuidado por don Francisco de modo personal, en cada detalle. Aprendí mucho a su lado, aprendí a pensar mucho en los alumnos a través de este programa. Me llena de gusto aquí la presencia de autoridades de Helen Center, de la Universidad de Chile y del mismo programa de profesores y graduados también que nos acompañan, ¿no? Y obviamente también la presencia de su familia, que también ha sido parte un poco de esta aventura, de este programa de algún modo. Como bien relata el profesor Alberto Santarga en el artículo, este programa se creó al amparo de la amistad, muchos años sostenida por el profesor Rego y el profesor Wolfram, y concretó un novedoso programa académico con una temática que 18 años atrás era muy novedosa y lo sigue siendo actualmente, donde
está dedicado al derecho internacional general, el comercio internacional y las inversiones del arbitraje. No había competencia temática en ningún programa en el mundo en ese momento, en el 2004, y no había tampoco experiencia sobre doble grados académicos de la Universidad de Chile y la Universidad de Heidelberg tampoco lo tenía. Tan novedoso resultó ese programa en ese minuto que el EAD, el Servicio Educativo Alemán, permitió, apoyó financieramente ese programa que de modo excepcional permitió la concesión de becas y hasta el día de hoy lo sigue permitiendo a 18 generaciones de graduados de ese programa, la mayoría de América Latina, de nuestra región, donde vemos los efectos positivos del programa en muchas áreas en nuestra región. Era un jefe amable, sabía delegar, con grandes capacidades organizativas, y estas fueron puestas a prueba en la sesión del IDI que se llevó acá, el Instituto de Derecho Internacional del 2007. Esta actividad resultó organizada increíblemente por don Francisco, que logró dejar el nombre de Chile en lo más alto, y allí nos reunió un grupo de jóvenes bajo la directriz de don Francisco, con la ayuda de María Teresa y muchos profesores que participaron de esa magnífica reunión de grandes especialistas de Derecho Internacional, como Mariana Gourmet ahí, que también está presente. Quisiera hacer una pequeña mención a su obra escrita. El estudio que realicé del pensamiento del profesor Orrego para las jornadas de derecho público, que fueron publicados por la editorial Tirando Glantz, da cuenta de que el acercamiento que tenía el profesor Orrego al derecho internacional era de una visión humanista, donde el individuo era la clave y donde las estructuras de entendimiento y regulación que se desarrollaban en el derecho internacional estaban justamente al servicio del individuo. No para poner trabas, sino para proteger. El profesor Orrego, y como también dan cuenta artículos de la revista del Instituto de Estudios Internacionales, tenía un pleno conocimiento de las relaciones internacionales, que probablemente el profesor Franklin nos va a destacar. Esto le permitía un análisis muy realista y la sugerencia de ideas constructivas, integrales y de largo plazo. Y esto, si bien sostenía que el derecho internacional era un proceso de limitación de soberanía del Estado, por ejemplo, en el marco de las organizaciones internacionales, ese proceso estaba controlado por los propios Estados. Este realismo probablemente estaba muy presente en todos sus análisis y en todas sus investigaciones. Ese realismo también respondía a que vivía el derecho internacional desde la práctica, no desde la teoría, ¿no? Como me toca a mí hablar. También la anticipación que tenía el profesor Orrego en muchos temas llaman la atención. O sea, relevaba escritos en la década del 60, del 70, que luego era materia de se ponían de moda en los 90, ¿no? Se han puesto de moda mucho más adelante. Ese acercamiento que tenía a la investigación era de una perspectiva jurídica, y eso también es importante. Y justamente creo que eran muy innovadoras sus visiones que sostenía y con mucha antelación. Lo segundo tiene que ver también que el profesor Orrego logró llevar sus ideas a la práctica, y eso también me parece algo muy destacable. Tenía una alta calidad científica que con su práctica evidentemente se enriquecía mucho, ¿no? Y eso le permitió influir en el pensamiento regional y el pensamiento universal con las ideas sobre las cuales había escrito décadas atrás, ¿no? Por ejemplo, en temas del laudo arbitral, vivía en la década del 70, luego empezó a trabajar activamente mucho más, muchas décadas después. Quiero apreciar en su obra una continuidad y una fidelidad con sus colegas, también creo que es algo destacable, que se traducía en una cooperación colaborativa que uno lo ve a lo largo de muchos años de trabajo del profesor Orrego, y por eso participaba en publicaciones de homenajes y a lo largo de muchas décadas, ¿no? En esa colaboración académica sostenida. Algo destacable de sus clases y de sus escritos, como bien decía Luque, que ponía con mucha claridad los temas de modo ordenado y lógico, y eso permitía aprender muy rápidamente las ideas fácilmente. Por eso, creo que, por estas razones, creo que sus ideas van a perdurar. Mi testimonio personal con el profesor Orrego se remonta a la Magíster de Derecho Internacional, en la cual fui la primera alumna de la primera camada, y este primer contacto que tuve como alumna determinó dos situaciones personales que creo que cambiaron mi vida de algún modo, y mi instancia acá en Chile, ¿no? Una de ellas fue de modo sustantivo y otra que tiene que ver con investigación y otra probablemente de modo más profesional. La primera situación es que cuando era alumna me pasó exactamente igual, pero pasó en el 87, me pasó en el 2004, vine a la oficina del profesor Orrego acá en el Instituto de Estudios Internacionales a hablar sobre mi tema de tesis, ¿no? Cuando vine, yo venía con un tema gigante, así me lo
cabeza enorme. En 45 minutos me ordenó la cabeza y creo que esa conversación desde la perspectiva sustantiva de por qué me dijo la investigación y cómo marcó mi vida, ¿no? O sea, en 45 minutos evidentemente me ayudó a cómo podía concretar mi tema de investigación, evidentemente en 3 meses, como es el tiempo que tenemos para escribir una tesis dentro del máster, y fue una conversación que me creo que a partir de ahí es como el ABC de cómo yo trabajo en investigación y cómo ayudo a los alumnos a buscar temas de tesis a lo largo de los años, ¿no? La segunda situación que creo que también cambió mi vida, y donde el profesor Orrego fue muy importante, fue durante la graduación del máster en Heidelberg. Estábamos en la fiesta, en un festejo que se hacía en la mesa, al frente de la Universidad Antigua. Y el profesor Orrego me llamó, o sea, en pleno baile, así más o menos bailando, me llamó, ven Andrés, y me invitó a coordinar el programa junto con Astrid, que está acá también presente. Y esa, sin duda, esa conversación, y yo tenía que buscar trabajo, tenía que volver a Chile y buscar trabajo, y bueno, ya tenía trabajo antes de viajar, y con el título en la mano, y ese día me lo habían dado. Así que fue muy, muy, muy amable por él pensar en mí para este cargo de coordinación, y probablemente permitió concretar un rumbo académico que siempre había anhelado, que siempre me quería dedicar a investigación, y la generosidad del profesor Orrego probablemente permitió que se cristalizara a partir de ese momento. Y junto con este testimonio personal quisiera terminar con unas palabras de un graduado brasileño, Gustavo, que siempre, bueno, como muy poético que son, decía que siempre el máster cambia la vida de los alumnos. Yo creo que nuestro programa sí lo cambia, creo que el profesor Orrego también, ¿no? Lo hace, y la impresión que yo tengo, probablemente compartida por los que estamos acá, y probablemente por todos los que han sido alumnos y profesores en este programa, en la Universidad de Chile y en otros programas, y me parece que eso es algo muy, 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 muy bonito de ver. Bueno, muchas gracias por su atención. Para concluir esta presentación. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Es un gusto poder compartir este panel con tan destacada amiga, colega de muchos años, amigos también. Y sobre todo saludar también a Francisco Orrego Bautá, que realmente ha hecho un gran esfuerzo por mantener la memoria de su padre. Y estamos todos muy agradecidos por eso. Y saludar a todos quienes nos acompañan. También virtualmente, ¿no? Antiguos directores, directoras del instituto, embajador Juan Aníbal Barría y otras personas que probablemente no puedo ver bien en la pantalla. En realidad es muy poco lo que yo podría agregar después de todo lo que se ha dicho. Quizás sí resumir algunos puntos que me parecen especialmente relevantes desde el punto de vista de la carrera y el aporte de Francisco Orrego Vicuña. En primer lugar, celebrar que este acto se hace en esta casa, en el Instituto de Estudios Internacionales, que fue su segunda casa y quizás en alguna época su primera casa, en términos del tiempo que le dedicaba. Francisco era muy trabajador, se quedaba hasta muy tarde, y, digamos, le dedicó mucho tiempo, muchos fines de semana al trabajo académico, al trabajo en el instituto. Y esta fue su casa. En el segundo piso ocupó primero una oficina que era la oficina del director, y luego le cedieron una oficina que es la que ocupa actualmente nuestra directora, la profesora Doris López. Creo que es importante destacar el aporte que hizo Francisco Orrego al instituto en términos de su verdadera reconstrucción. El instituto fue fundado por Claudio Vélez, tuvo un primer periodo que fue extremadamente productivo y relevante, pero después fue también víctima de los tiempos que vivimos en Chile, unos tiempos oscuros, tiempos difíciles. Y el instituto, en realidad, durante un periodo no se pudo sustraer a ese ambiente. Hubo dificultades importantes. En algún minuto, incluso, el Instituto de Estudios Internacionales, como una forma de mantenerse, aunque parezca extraño,
se adscribió temporalmente a la Facultad de Derecho porque la facultad nos ofrecía una protección mayor. En ese momento, que una autonomía que en realidad era inexistente. Y luego, en este periodo difícil, oscuro, complejo, recibimos la noticia de que Francisco Rego Vicuña había sido nombrado director del Instituto de Estudios Internacionales. Francisco venía llegando de Washington, había trabajado en el área jurídica de la OEA, sobre todo bajo la guía de su maestro, García Amador, entre otros grandes juristas, y se instaló acá y se encontró con un plantel académico que en realidad estaba también muy afectado por las circunstancias. Y fue generando todo un proceso de consolidación institucional, y en que yo creo que fuera de todo el aporte que significó en términos de los temas que empezó a abordar el instituto, quizás lo más valioso fue que transformó al instituto en un espacio amplio, un espacio, como aquí se ha destacado, de libertad de pensamiento, de pluralismo. En ese momento, estamos hablando del periodo de la dictadura, quizás la mayoría de los miembros del instituto éramos opositores. Algunos incluso con un papel bastante destacado en la oposición. Francisco siempre mantuvo una gran tolerancia y una gran amplitud. Y eso fue transformando el instituto en una verdadera excepción, en una universidad que estaba intervenida, que estaba vigilada, en una universidad en que se habían cerrado departamentos, carreras, etc. Y en parte, esa libertad fue posible gracias también a todo el prestigio que tenía Francisco en distintos medios, gracias a su participación en negociaciones que eran extremadamente relevantes para Chile, sobre todo la Conferencia Nacional Unida de Derecho del Mar, y por cierto también la mediación papal. Y eso de alguna manera le dio a Francisco la posibilidad de conservar este espacio, de ser respetado por muchas personas en el país, ser respetado por el poder establecido en ese momento. Y eso permitió que el instituto siguiera trabajando, que recuperara su normalidad, que recuperara su revista, Estudios Internacionales, que por razones absolutamente explicables se había trasladado a Buenos Aires. Y creo que ese fue un aporte extraordinario. Creo que además de eso, hay que destacar el compromiso de Francisco con el trabajo, ¿no? El compromiso institucional. Ese compromiso institucional no solamente se proyectó hacia el instituto, se proyectó en general hacia la Universidad de Chile, que fue siempre su universidad. Francisco siempre enseñó en nuestra universidad, siempre estuvo comprometido con la universidad. Pero aparte de eso, fue también creador de instituciones. El Consejo Chileno de Relaciones Internacionales fue establecido gracias justamente al empeño de Francisco. Francisco se comprometió fuertemente con el Instituto de Chile también. Ahí hizo un aporte significativo. Por supuesto, ya la profesora Lucas ha hablado de su papel en la creación del magíster en el Centro Heidelberg para América Latina. Un magíster que hoy por hoy realmente es un espacio realmente muy interesante de formación. Y como aquí se ha destacado también, Francisco ha sido un buscador de talentos. Y él ha logrado también desarrollar los talentos de personas que trabajaron con él. Realmente uno puede ver una cantidad muy grande de discípulas, de discípulos de Francisco que se formaron en el derecho internacional. Y eso en realidad tampoco es sorprendente considerando la calidad académica que tenía Francisco. Es decir, Francisco, como aquí se ha dicho, era un académico extremadamente riguroso, pero al mismo tiempo
era un académico muy abierto en términos de los temas que fue abordando y también en términos de poner al derecho internacional en una perspectiva más amplia. Es decir, entender la vinculación que existe entre el derecho internacional y las relaciones internacionales. Y cómo el derecho internacional no se puede abstraer de la realidad internacional y cómo de alguna manera esa realidad internacional también se va reflejando en el derecho internacional. Francisco tuvo justamente esa ventaja de poder conocer el derecho tanto desde el punto de vista teórico como también desde el punto de vista práctico y de poder ejercer el derecho internacional, ejercerlo en las negociaciones internacionales en las que tocó participar y ejercerlo también como árbitro. Francisco fue calificado como uno de los mejores árbitros en el mundo, no solamente en América Latina, en el mundo. Y tiene, desde el punto de vista de sus aportes a los arbitrajes comerciales, un prestigio comparable al que tiene en términos de sus aportes al derecho internacional público. Entonces, estamos hablando realmente de una persona de excepción y una persona con la cual este instituto tiene una deuda de gratitud muy grande, porque lo que ha logrado este instituto se ha logrado en gran medida gracias al apoyo, gracias a la dedicación que le ha dado Francisco. Realmente, cuando uno analiza la obra escrita de Francisco, uno se encuentra con una obra muy amplia, una obra además que está reflejada en publicaciones de las mejores editoriales del mundo, Cambridge University Press, etcétera, una serie de aportes que ha hecho en los campos que aquí ya se han mencionado, derecho del mar, Antártica, y también ha tocado otros temas, incluso temas a veces llamativos. Me acuerdo un seminario que organizó sobre América Latina, clase media de naciones, y hubo todo un debate que se realizó justamente en torno a la posición internacional de América Latina en un sistema altamente estratificado. Y esa capacidad de trabajo la metió en una multiplicidad de campos, ¿no? Y yo creo, como aquí se ha dicho también, ahí él, digamos, fue heredero de una tradición muy relevante que se remonta a figura puesto ahí. Cuña Maquena, por cierto, también Domenica Borrego Lupo, otras personalidades que influyeron en generar un medio que permitió que Francisco pudiese desarrollar toda su potencialidad, con el apoyo siempre de su familia, con el apoyo de Soledad, que también se comprometió, en fin, en todo lo que a ella le correspondía y que durante los últimos años siempre viajó con él y lo acompañaba, así como nos vimos en La Haya, acompañándola cuando Francisco era juez ad hoc, en el caso que nos tocó participar, y en tantas otras oportunidades. Así que yo agradezco al instituto esta oportunidad y destaco, digamos, el nombre de Francisco como uno de los grandes nombres de los internacionalistas. Muchas gracias. Creo que concluimos esta parte del programa y ahora los vamos a invitar a tomar un criterio para celebrar este momento, este encuentro. Y solamente decir muchas gracias a quienes están presentes a través de la pantalla, a la directora, a todos los participantes del panel, a quienes han dado su testimonio y tantas cosas que se pueden seguir contando, incluyendo su news points. Pero de los últimos recuerdos de hacer un día bastante duro por lo demás. Muchas gracias. Pasó. Era por una secada. Entonces, se acabó.
Bueno, puede volver. Pero no me hace.